deditos, manitas y todos los que nos ven. El día de hoy les tenemos preparados un programa muy especial, especialmente para usted. Así que esté muy atento y no se pierda toda la secuencia de toda la programación. Oh, pero aquí falta alguien. ¿Por qué estoy muy solita? ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga Orfita. ¿No está? Ay, yo la extraño mucho. Amiga Orfita. Amiga Orfita, ¿dónde estás? Amiga Biblia, aquí estoy. ¡Sí! Buenos días, amiguitos. Buenos días, papitos y mamitas que nos están mirando ya. Yo feliz y contenta de estar nuevamente aquí con ustedes para aprender más de nuestro Dios, amiga Biblia. Así es, amiga Orfita. Muy bien, y para empezar el programa del día de hoy, ¿qué debemos hacer, amiga Biblia? ¡Orar! Así es, así que en casita, guardemos mucha reverencia e inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Muy bien, amiguitos, ahora vamos a orar. Gracias, Dios, por este maravilloso día, el cual es para alabarte, para adorarte y para exaltarte. Te pedimos, Señor, que derrames tus bendiciones sobre toda tu creación y sobre todos tus hijos. Y también te pedimos que los perdones y que los ángeles de Dios acampen alrededor de todos los que le temen y los defiendan. ¡Amén! Muy bien, amiguitos, ustedes estarán preguntando por qué he visto así, ¿verdad? Bueno, les voy a dar una pista. Estoy así porque el día de hoy hablaremos de un personaje muy importante. Que fue, así es, fue muy importante para el pueblo de Israel. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Sí! Te invitamos a que sigas con nosotros hasta el final de este programa. ¿Te parece? Muy bien. Ahora sí que tenemos, amiga Biblia. ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Claro que sí! Y recordarles, si en casita ustedes tienen algún instrumento que les encanta entonar, es la oportunidad de hacerlo y juntos unamos nuestras voces para adorar a nuestro Dios. Gracias, hermano Orfita, por el espacio. Muy buenos días a todos quienes nos ven por medio de esta plataforma. Saludo de una forma muy especial a nuestro pastor misionero, Regner Pisco Salazar, a su amada esposa y a toda su familia. Asimismo a nuestros niños y niñas, adolescentes, amigos y amigas, Dios me los bendiga. Me hago presente para que juntos alabemos a nuestro Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre del Señor todo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da.
vida. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú orar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú alabar. Ese gozo sin medida Él me da. Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allí en el cielo, alabaremos al Señor. Más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor en aquella santa Sion. Dios me los bendiga, hermanos. ¡Qué bonita está alabar a nuestro Dios, amiga Lidia! ¡Así es, amiga Urquita! Seguro ustedes en casita se han quedado con ganas de alabar y adorar a nuestro Dios, ¿verdad? A continuación, ¿qué tenemos, amiga Lidia? ¡La lectura bíblica! ¡Así es! Y para ello vamos a invitar a nuestro amiguito Elías Meléndez. Muy buenos días, amiguitos, amiguitas, papitos, mamitas y todos los que nos están viendo desde casa. Quiero saludarles por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a lecturar la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 9. Para ello invito en casa que busquen la cita bíblica. Y aquellos que no tienen Biblia, no se preocupen, estén atentos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto. Agradecemos a nuestro amiguito Elías por habernos traído la lectura de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué te parece, amiga Biblia, si junto a nuestros amiguitos recordamos sobre qué trató el tema anterior? Sí, amigo Alfita, es muy importante recordar los temas anteriores. Muy bien, amiguitos, recordemos que el tema anterior trató de la reconciliación de José con sus hermanos. Aprendimos algo muy importante, que es bueno perdonar y vivir en paz. Es muy importante perdonar para estar bien con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Muy bien, amiga Biblia, gracias por habernos hecho recordar sobre qué trató el tema anterior. Ahora te comento que ha venido un amiguito que quiere agradecer a nuestro Dios a través de la alabanza. Recibamos a nuestro amiguito Caleb Cruz. Thank you.
amiguitos, ¿sabían ustedes que hace muchos, muchos, muchos años atrás el pueblo de Israel era esclavizado? ¿Cuánto tiempo fue esclavizado en tierra de Egipto? ¿Saben? La respuesta está en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. ¡400 años vivió el pueblo de Israel esclavizado! ¡Hasta luego! ¡Muy bien, amiguitos! De esa manera estamos llevando a cabo este programa muy especial para todos ustedes que nos están mirando en casita. Ahora sí, ha llegado un momento muy importante. El momento que ustedes estaban esperando. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hoy conoceremos y recordaremos sobre la historia de un personaje de la Biblia que fue muy importante para el pueblo de Israel. ¿Quieren saber de quién se trata? Muy bien, entonces vamos a invitar en estos momentos a la hermana Luz Mary. Muy buenos días, niños y niñas, papitos y mamitas y a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de este programa televisivo Aprendiendo en Casa con Jesús. El día de hoy les voy a hablar sobre un personaje muy importante de la Biblia. Pero antes de ello, vamos a tener que escuchar una hermosa alabanza. A su hijo en una cesta y en el Nilo junto a juncos lo dejó, pues el faraón mandó que al río hay que echar a todos los bebés varones. Ella confiaba que Dios lo cuidaba y María corría tras de él, observando a la princesa que al escuchar llorar al bebé encontró. Dios al niño salvó, su nombre fue Moisés, la hija del faraón lo adoptó. Ale, aleluya, ale, aleluya, su familia sí agradeció. Aleluya, aleluya, aleluya. Pronto María habló a la princesa y una nodriza ella le ofreció. A su propia madre trajo y al niño entregó para que se lo cuidara. Jocabed ya con Moisés entre sus brazos alabó el nombre de su Dios, pues el plan que había trazado Dios lo había guiado. Aleluya, aleluya. Niños, ¿les gustó la alabanza? Estaba muy bonita, ¿verdad? ¿De qué trataba? ¿Recuerda? De Moisés. Muy bien, pero el día de hoy, yo también acá en mis manos tengo un hermoso libro donde está la historia de Moisés. No se preocupen, les voy a contar. Muy bien, niños. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2 hasta el capítulo 12. El tema del día de hoy es Dios escoge a un libertador para su pueblo. ¿Quién era su pueblo? El pueblo de Israel. Cuenta la historia que hace mucho tiempo, en una tierra llamada Egipto, había un faraón. Este faraón era muy malo. ¿Saben por qué? Porque a todos los israelitas que vivían en Egipto les hacía trabajar como esclavos. Tenían que realizar todas las construcciones, levantar esas pesas muy pesadas, cosa que no tenían tiempo ni para comer. Pero eso no era todo, niños. Un día, el faraón dio una orden
que todos los bebés recién nacidos varones tenían que morir. En una de las casas de los hebreos había una mujer llamada Jocabet. Jocabet estaba casada con Amram. Ellos tenían una niña llamada María, un niño más pequeño llamado Aarón, pero acababan de tener un bebé. Jocabet amaba mucho a su hijo y trataba de cuidarlo y de protegerlo para que no le descubrieran que hay un bebé. Un día, transcurrido ya los 3 meses, Jocabet decidieron hacer una canastita de juncos. Cuando la canasta estaba lista, Jocabet y María fueron al río Nilo cuidadosamente para que nadie les viera. Jocabet colocó al bebé en la canasta, mientras que María se escondió detrás de unos juncos para observar, para ver qué es lo que sucedía con su hermanito. Ese día, la princesa, la hija del faraón, fue a bañarse con sus doncellas. Cuando ella estaba bañándose, de pronto observó una canastita. Ella no dudó y le dijo a una de sus doncellas, por favor, tráemelo a mis manos. Grande fue la sorpresa cuando abrieron la canasta. ¿Saben qué había, niños? Había un hermoso y robusto bebé. La princesa se alegró mucho y dijo, ¡oh, qué hermoso bebé! Seguramente este es uno de los hijos de los hebreos. Pero yo lo criaré como mi hijo. Crecerá dentro del palacio. Rápidamente, una de sus doncellas que estaba escuchando le dijo, mi señora, ¿pero cómo? Usted no puede criar a ese bebé. El niño necesita ser alimentado. Y usted no puede. Usted no tiene la leche para dar al bebé. María, como estaba observando todo lo que estaba pasando, se acercó a la princesa y le dijo, mi señora, yo conozco una mujer que puede cuidar al bebé. La princesa no dudó y le dijo, por favor, tráemelo al palacio. Jocabet corrió apresuradamente a su casa y trajo a Jocabet al palacio. Cuando estaban en el palacio, la princesa le dijo, toma, críamelo a este bebé, yo te lo pagaré, nadie les podrá hacer daño. Ah, y no solo eso, le dijo que su nombre de este bebé será Moisés, porque de las aguas lo saqué, dijo la princesa. Jocabet, con el niño entre sus brazos, se fue a su casa alegremente y agradeciendo a Dios porque tenía a su propio hijo en sus brazos. Fue así que Jocabet crió y le enseñó a Moisés todas las cosas buenas y malas. Un día, Jocabet también le comentó a Moisés que el pueblo de Israel estaba sufriendo por todos los maltratos que le hacía el faraón. Fue así que Jocabet cumplió su palabra y cuando el niño ya tuvo una suficiente edad, tal como habían acordado con la princesa, lo llevó al palacio. Así, Moisés creció lleno de sabiduría y de conocimiento dentro del palacio. Un día, Moisés, cuando ya estaba grande, decidió salir a observar qué es lo que sucedía afuera. Grande fue su sorpresa que vio a un egipcio que estaba castigando a uno de sus hermanos. Esto le llenó mucho de ira, mucho de rabia, que llegó hasta matarlo. Y tuvo que esconder los niños dentro de los arenales para que nadie se dé cuenta. Pero
la noticia llegó al faraón. Y el faraón también se enfureció y mandó matar a Moisés. Moisés no tenía otra cosa que hacer sino que huir. Moisés huyó a la tierra de Madián, donde allí fue pastor de ovejas por 40 años. Un día, Moisés, como de costumbre, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando de pronto observó una zarza que estaba ardiendo. Esta zarza ardía, pero no se consumía. Moisés tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando. Se estaba acercando cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¡Moisés! ¡Moisés! Él respondió: ¿Quién eres? La voz le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. He escuchado el clamor y las súplicas de mi pueblo que está sufriendo en Egipto. Por eso te he escogido a ti para que vayas y le digas al faraón que deje libre a mi pueblo. Moisés se asustó y dijo: ¿Pero yo? ¿Cómo? Señor, yo no sé hablar. Soy un tartamudo. ¿Qué le diré al faraón? Dios le dijo: Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés respondió: Una vara, señor. Dios le dijo: Moisés, deja la vara en el suelo. Cuando Moisés dejó la vara en el suelo, ¿saben en qué se convirtió, niños? Se convirtió en una serpiente, que Moisés tuvo miedo y huía de la serpiente. Pero nuevamente Dios le dijo: Moisés, no tengas miedo, coge la serpiente por la cola. Cuando Moisés cogió la serpiente por la cola, nuevamente era una vara. Luego Dios le dijo: Moisés, mete tu mano en tu pecho. Cuando él metió y sacó su mano estaba lleno de lepra. Pero Dios le dijo: Moisés, mete nuevamente tu mano en tu pecho. Cuando él lo sacó, su mano estaba sana. Y Dios le dijo: Todas estas cosas le mostrarás al faraón. Y no solo eso, yo estaré contigo y tu hermano Aarón te ayudará. Fue así que Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le contó todas las maravillas que Dios lo había mostrado. Su suegro lo bendijo y Moisés con toda su familia regresaron a Egipto. Cuando estaban en Egipto, tal como el Señor les había dicho, se presentaron con su hermano Aarón delante del faraón y le dijeron que tenía que dejar libre al pueblo de Israel. Pero el faraón no quiso, se enojó y endureció su corazón. Moisés le advirtió que Dios va a enviar muchas plagas y muchas enfermedades para todo Egipto. Pero igual el faraón no hizo caso. Fue así, niños, que Dios envió las plagas de Egipto. ¿Saben cuántas fueron? Fueron 10 plagas de Egipto. La primera plaga fue que Dios convirtió el agua en sangre. Luego, Dios envió a las ranas que salgan del río y entren a la casa de los egipcios. Luego envió la plaga de los piojos. Seguidamente, la plaga de las moscas. La plaga de la muerte de todos los ganados del campo. Luego envió la plaga de la lepra para todos los egipcios. La plaga de las langostas que comieron todos los pastos verdes que había en Egipto. La plaga del granizo. La plaga de la oscuridad. Y finalmente,
Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos. Fue así que murieron todos los hijos de los primogénitos, de los egipcios, incluso del faraón. Al morir su hijo del faraón, este mandó a llamar a Moisés y le dijo que le dejaría libre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, alegre y contento con todos sus bienes, sus hijos y todos sus animales, salieron de la tierra de Egipto después de 430 años. Bueno, niños, luego de haber estado recordando la historia de Moisés, un gran siervo de Dios, y todas las maravillas que Dios hizo a través de él, podemos decir que Dios también tiene un propósito contigo y conmigo. Ese mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ese mismo Dios que estuvo con Moisés para librarlo de muchos peligros, incluso de la muerte desde cuando era un bebé, ese mismo Dios también está con nosotros para cuidarnos, para protegernos y para librarnos de muchas enfermedades. Es así como ahora en estos tiempos que estamos viviendo, solo necesita que confiemos en Él, que le seamos fieles, que seamos obedientes en todo a nuestro Dios. Es así, niños, como la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios necesita que le obedezcamos. Así es, niños, les insto a obedecer a papito y a mamita en casita, a ayudar en los quehaceres del hogar. Y a vosotros, padres, les insto también a seguir a instruyendo a nuestros niños en los caminos del Señor, para que cuando sean grandes, den buenos frutos. Bien, niños, antes de despedirme, vamos a aprender nuestro texto del día de hoy. Nuestro texto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué nos dice en Romanos 11, 29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Repetimos nuevamente, niños. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Romanos 11, 29. Muy bien, niños. Espero que esta historia y esta lección del día de hoy nos sirva en algo para todos. Me despido muy alegre y muy contenta de haber compartido esta mañana con ustedes. Les deseo un feliz domingo y un buen inicio de semana. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Bendiciones. ¡Muy bien, amiguitos! Repasemos una vez más nuestro texto bíblico, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Hasta luego! ¡Qué hermosa historia que nos recuerda la misericordia de nuestro Dios para con su pueblo! Ahora sí, tenemos un momento muy especial de gratitud a nuestro Dios. Para ello invitamos a los hermanos y Noñán. Siempre el evangelio.
su vida porque las ama. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven desde Huánuco.
Asimismo, también enviamos hasta la ciudad imperial del Cusco. También saluditos para todos los amigos y hermanos que nos miran desde la ciudad blanca de Arequipa. También les enviamos saludos y fuertes abrazos a todos los que nos ven desde Lambayeque. Enviamos nuestros saludos hasta la ciudad de Tarapoto. Bueno, amiguitos, ya estamos llegando a la parte final de este hermoso programa, seguros de que ha sido de mucha bendición para todos ustedes. Ahora no estemos tristes, ¿por qué? Porque el siguiente domingo nos pueden seguir viendo por este mismo medio a las 10 de la mañana. Ah, y también pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. ¡Les esperamos el próximo domingo! ¡Que el Señor les bendiga! Padre, vamos a obedecer, no nos vamos a dejar llevar por lo que nos digan los demás, porque a Jesucristo siempre vamos a alabar. Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, en el universo no hay otro como Él. Él es poderoso, Jesús es mi guerrero, Jesús es primero, los otros solo son.